Respeto mucho esta cancha, para mí es lo máximo. Estuve en varios baby fútbol cuando empezamos. Las críticas fueron muy grandes. Siempre usted no encontraba a alguien que no le dijera que era machorra, todas, a todas. Puede ser una chica bonita, fea, lo que sea, pero ese era el trato. Margarita se formó como tecnóloga deportiva, licenciada en educación física y gerontóloga. Es reconocida porque ha dedicado toda su vida a la detección y formación de talentos, además de promover a las niñas en este deporte y explotar su capacidad. Yo empecé a estudiar el Politécnico Jaime Sasa Cadavila Tecnología en Deportes. Yo me voy a especializar en fútbol. En el poli no dejaron, que tenía que ser en otro deporte porque yo era mujer, el machismo como era. Pero entonces yo empecé a hacer cursos de la CORD, todos los cursos que llegaran yo los cogía. Y yo era la única mujer que estaba en esos cursos. Lo que se ve ahora es mucho más importante porque ya hay licencias consolidadas de la CONMEBOL, donde usted pierda por la A, la B, la C y la licencia PRO.